un proyecto en tres fases. La primera fase la sacamos con parte del empréstito, una segunda fase con dinero de regalías para organizar el sitio y una tercera fase con la ayuda del Ministerio de Salud Nacional, donde nos van a ayudar con algunos equipos más modernos de los que tenemos para garantizarle a todos, a los propios y a los turistas, que todo lo que van a consumir en el Quindío es de buena calidad.